Tenemos un nivel de adopción de estas que te estaba comentando, es bastante alto. La apertura siempre está en relación a las posibilidades de cada predio, digamos, el ajuste es necesario, estos son ideas. O sea, utilizamos mucho lo que se llaman unidades demostrativas o lotes demostrativos, tanto propios del INTA como de las empresas que han decidido incorporar la tecnología. Y por ahí, al ser más tangible, poder observarlo, digamos, funcionando en la práctica, eso colabora en la incorporación de este tipo de herramientas. Hay un cambio generacional, o sea, Argentina tiene, además del cambio generacional, tiene muchas posibilidades de casi todos los recursos principales que se pueden utilizar en ganadería. La disponibilidad de grano, por ejemplo, la disponibilidad de equipos para procesar alimentos es muy, muy piola en Argentina y eso nos permite ajustarnos a cualquier región, en cualquier situación, inclusive en cualquier escala. O sea, Argentina produce mixer que van desde un metro cúbico a los 22 o 28 metros cúbicos. Y eso no está disponible en todos los países, por lo menos en la región sur de Latinoamérica.